hola, buenas a todos. Aquí Pepis Rocha, Pepis para los amigos. Ya hablando en serio, la semana pasada el señor Seantrack tiene un canal, si no estás suscrito a su canal, suscríbete, está muy bueno el canal. Subió un video en el cual hacía un ajuste de una guitarra. Entonces, yo estoy suscrito al canal de Seantrack y no evité ver la sección de comentarios, ¿no? Me gusta mucho ver la sección de comentarios. Y mucha gente estaba haciendo referencia a nuestra serie de historias de horror del taller. Entonces, para serles bien honesto, la verdad es que desde que empecé este canal quería hacer una especie de deconstrucción de canciones así como las hace Seantrack y así como las hace, por ejemplo, Rick Beato. Rick Beato fue el que empezó a hacer este tipo de videos, pero sentía que no era apropiado hacer una deconstrucción porque Seantrack pues se dedica a eso, ¿no? Entonces, con lo que pasó la semana pasada de que él subió un video similar al mío, muy probablemente por coincidencia, muy probablemente porque lo vio, etcétera, etcétera, me tomé la libertad o me estoy tomando la libertad de hacer un video analizando una canción de Nirvana. La canción de Nirvana que vamos a ver en esta ocasión se llama Zappy. Esta canción se grabó en 1993 y se grabó para la sesión de estudio de In Utero, del tercer disco de estudio de Nirvana. Sin embargo, por alguna razón la canción nunca salió en el disco y hasta hace, no sé, 15, 16 años salió la compilación que se llama With the Lights Out, en el que venía incluida esta canción. Anterior a esto, la única manera en que conocíamos esta canción era a través de bootlegs o discos pirata, circulaciones pirata de gente no autorizada, ¿no? Esta canción, al igual que todo el In Utero, fue grabado por el señor Steve Albini. Steve Albini, aun y cuando es productor, no le gusta que le llamen productor, a él le gusta que le llamen ingeniero. Y tiene una ética muy rara de trabajar. En primer lugar, él no cobra regalías sobre sus grabaciones. Es decir, él te graba, te cobra la sesión y después de eso no quiere recibir dinero de ningún tipo, ¿no? Aun y cuando él haya sido el productor del disco. Otro de los datos curiosos de Albini es su manera de grabar, principalmente las baterías. Cuando escuches una grabación de Steve Albini, lo que él quiere hacer es no que se escuche la batería como instrumentos independientes. Es decir, cuando grabas una batería, por lo general pones un micrófono en el bombo o en la pata, pones un micrófono en la tarola o en la caja, pones un micrófono en los contratiempos, pones unos overheads para los platillos, pones un micrófono en los toms y posiblemente pones algún micrófono ambiental, ¿no? Albini quiere que escuches sus grabaciones como si fueras un espectador viendo a una banda tocar en vivo. Entonces, él considera que la batería es un solo instrumento, no un conjunto de sonidos, de tal manera que lo caracteriza son sus tarolas o sus cajas, que suenan bastante enormes, ¿no? Esto y muchas otras cosas le llamaron mucho la atención a Nirvana, porque habían escuchado discos como, por ejemplo, el Surfer Rosa de Pixies o el Rid of Me de PJ Harvey, y decidieron grabar con él toda esta sesión del In Utero. Y pues antes de que empecemos a ver todos los tracks, suscríbanse al canal y denle un clic a la campanita que se copia de Seantrack cuando tiene la oportunidad que está al lado. Esto les va a avisar cada vez que subamos un video nuevo. Y bien, pues aquí podemos ver que tenemos 11 tracks de batería. Lo interesante no es que sean 11 tracks de batería, sino cómo están mezclados. Vamos a escuchar el bombo y luego vamos a escuchar la tarola. Bien, pues este es el track del bombo, es solamente el bombo. Si escuchan bien, pueden escuchar el resto de la batería porque hay un mic bleed, que significa que se meten los otros sonidos dentro del micrófono de la batería, porque obviamente se está tocando en vivo. Ahora vamos a escuchar la tarola, vamos a meter ahí la tarola o la caja, ¿no? Si lo escuchas, es un sonido, vaya, la tarola tiene un sonido bastante agudo, bastante, trae como que un pequeño armónico por ahí. Vamos a escuchar toda la batería completa sin micrófonos ambientales y ahorita les explico de qué se trata más o menos el sonido de Albini, ¿no? Bien, pues aquí está la batería sola, sin ningún micrófono ambiental, nada más bombo, tarola, contratiempos y toms. Vamos a empezar a meter elementos para que vean cómo va creciendo esa batería, que se oye muy bien, pero vamos a ver cómo empieza a crecer y cómo empieza a cambiar ese sonido de tarola, ¿no? Vamos a meter los overheads. Vamos a meter los 5 micrófonos de cuarto. Ahí viene una pausa, así que vamos a esperarnos y luego entramos con todo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, va. Si pueden notar, la tarola cambió totalmente de forma con estos 5 micrófonos ambientales. Si te pones a escucharlo como que muy a fondo, como que trae una voz de Cobain, pero no es la letra original de la canción, sino como que la está tarareando como que para dar una base de la canción, ¿no? Se escucha también el bajo de Novoselic por ahí de fondo, obviamente porque trae micrófonos ambientales, y escuchamos una batería totalmente diferente. Vamos a quitarlo de nuevo para que vean cómo se hace chica de nuevo, ¿no?
Y aquí lo más interesante no es que tenga muchos micrófonos ambientales, sino la manera en que están mezcladas y acomodados los micrófonos para hacer una grabación de una batería tan grande. Vamos a ver los bajos de Chris Novoselic. Y bien, los bajos de Chris Novoselic en esta canción están grabados en tres tomas. Dos tomas son en línea directa, es decir, del amplificador se saca un cable a una caja directa y esa caja directa va directamente a la consola. Y eso significa que el sonido que escuchas, al menos en estas dos tomas, no está pasando por ningún gabinete. Simplemente está pasando del amplificador a una caja directa y luego a la consola. No hay cuarto ni sonido de bocina en estas grabaciones. El tercer track, ahí sí podemos ver que está grabado con un micrófono apuntando hacia el gabinete, hacia una bocina que está en un amplificador, ¿no? Aquí está el primer track de bajo. Vamos a subirle un poco. Lo vas a estar escuchando de tu lado izquierdo. Los arreglos de Novoselic siempre son bastante placenteros de escuchar porque aun y cuando son muy sencillos, están como que muy llenos de melodía, ¿no? Aquí está la tercera toma de Novoselic. Esta toma, como les digo, está grabada con un micrófono apuntando hacia la bocina. Podemos escuchar que se mete un poco la batería, que se mete un poco la guía esta de la voz que les platicaba en el track anterior. Vamos a poner los tres sonidos juntos. Es un sonido muy marrano del bajo. Trae como que un poquito de overdrive, como que está empezando a saturar, pero no satura del todo. No es un sonido de distorsión, es nada más un volumen muy alto, es lo que me imagino que es lo que está pasando. Se está tocando con púa. Una parte que es muy interesante de esta grabación son las guitarras de Cobain. No tanto porque sea un fan de Nirvana, la gente que me conoce sabe que soy un fan muy grande de Nirvana, pero lo que se me hace interesante es que hay algunas tomas de guitarra de esta sesión que no las puedes escuchar en el disco, ¿no? O no las puedes escuchar en la grabación original. Las guitarras se grabaron en 5 tomas, son 5 tracks. Dos de estas guitarras, que van paneadas, supongo derecha e izquierda, están totalmente desafinadas, pero totalmente desafinadas y se escuchan bastante feo. La intro, ahorita entra con la distorsión. Una cosa que nos podemos fijar es que a diferencia de muchas otras grabaciones de estudio de cualquier banda, por lo general uno graba las guitarras limpias y luego graba sus guitarras sucias. Es decir, las partes en las que no vas a utilizar distorsión las grabas en una toma y luego las partes en las que vas a utilizar distorsión las grabas en otra toma diferente. Aquí Cobain grabó los 5 tracks en limpio y en sucio. Es decir, él estaba tocando en vivo y luego le picaba su DS1, que parece ser que es un DS1 o un DS2 lo que está utilizando ahí, al menos así se escucha, en una sola toma. O sea, no se separó sus sonidos limpios de sus sonidos sucios. Y hay otra cosa que podemos notar en esta grabación de guitarra. Si se fijan, no se escucha nada el sonido ni del cuarto, ni del bajo, ni de la voz. Entonces, lo que yo supongo que pasó aquí fue que Dave Grohl y Chris Novoselic tocaron juntos esta canción mientras Cobain daba una base de voz, pero no estaba cantando su toma final, ¿no? Entonces, al momento de que tenían el esqueleto de la canción ya hecho, Cobain grabó sus voces y grabó sus guitarras, ¿no? En 5 tomas, con 2 de ellas desafinadas. Y ahí está la toma totalmente desafinada. Estas 2 guitarras que escucho que están fuera de tono las voy a quitar y creo que así es como quedó, ¿no? Creo que los otros tracks no se utilizaron para nada. Y podemos escuchar que Cobain tiene un ataque muy fuerte con su mano, ¿no? O sea, está tocado con púa, obviamente, pero aparte tiene un golpe muy fuerte. En esas partes limpias se escucha que le está dando como si estuviera tocando en vivo, ¿no? Y luego hay otra parte muy interesante que viene cuando entra el solo de guitarra. En estas 2 tomas que están desafinadas, de un lado podemos escuchar un solo totalmente diferente al que quedó en la versión final de la canción. Y aparte podemos escuchar una especie de golpe paneado del otro lado, como si estuvieran agarrando un micrófono y lo estuvieran pegando así. Déjenme, se los pongo para que lo escuchen. A la gente que sea así como que muy fan de Nirvana como yo y que no conozca de esta sesión, les va a volar la cabeza escuchar este solo porque está bastante ridículo. Y luego aparte el sonido este se escucha muy raro, ¿no? Vamos a dejar solamente las guitarras desafinadas. Y ahí viene el solo, ¿no? Se pueden dar cuenta por qué no quedó en la grabación original, ¿no? Ahí viene la parte que les digo en donde le está pegando a algo, ¿no? La voy a aislar para que la escuchen y la voy a poner al centro. O a lo mejor le está pegando con alguna baqueta o con alguna otra cosa, o simplemente le está pegando con la mano, ¿no? Bastante curioso.
Y este golpe definitivamente no es un metrónomo ni es un click track, y no lo digo porque Grohl sea una bestia para tocar, aunque sí lo es, pero todos los golpes se oyen a niveles diferentes. Déjenme les acerco la toma para que lo vean. Por último vamos a escuchar la voz de Kurt Cobain. Esta voz está grabada en una sola toma, pero con tres micrófonos. Dos de estos micrófonos los tiene cerca y un micrófono lo tiene lejos. No sé qué tan lejos porque se escucha bastante cuarto y hace como que una especie de eco o de reverb natural muy bonito. De nuevo, Steve Albini dice que él no utiliza ningún post efecto, es decir, no utiliza reverbs ni delays ni nada que no esté dentro del cuarto. Es decir, todos los efectos que puedes escuchar en la grabación son o metidos por la banda o consecuencia del sonido que logró él para la grabación, ¿no? O sea, nunca le va a meter un reverb digital, un eco digital o un delay digital. Todo lo quiere hacer como que muy en seco, ¿no? Entonces vamos a escuchar las voces de Cobain. Primero las que están cerquita de él y luego vamos a escuchar la que está lejos para que vean el efecto que le da. Podemos escuchar que dice algo al principio, al parecer dice ready now y como que se prende un encendedor. Ready now. And if you save yourself, you will make him happy. Es una grabación de voz bastante cristalina, aparte que Cobain canta muy bien. Siento que un micrófono como que resalta mucho los medios y el otro micrófono resalta los agudos, ¿no? En estas dos tomas no podemos escuchar mucho del ruido de fondo, como que está grabado. O sea, básicamente me imagino que Cobain trae unos audífonos puestos y el ruido que podemos escuchar es el ruido que sale de los audífonos y que los capta el micrófono, ¿no? Esta última toma es donde está medio misterioso, ¿no? Este track en específico está bastante curioso porque se escucha mucho la música de fondo. Entonces yo me imagino que está siendo grabada desde una parte muy lejana a donde está Cobain. Y al poner las tres pistas de voz es donde escuchamos que la voz de Cobain crece un poquito más, al igual que como creció la batería con todos los ambientales, ¿no? Da un efecto como que de eco o de reverb. Siempre me ha gustado mucho cómo comprime su voz para hacer los pequeños gritos a tono que yo les llamo de Cobain, donde dice aquí el now. Escuchen cómo y chequen el waveform para que vean cómo se comprime naturalmente la voz. O sea, tenía una técnica, aún y cuando estaba muy joven, aquí tenía a lo mejor 25 o 26 años, tenía como que muy bien claro cómo funcionaba su voz y cómo hacerla sonar como él quería, ¿no? You're happy now. You're bastante afinado, y eso es muy raro, ¿no? Porque mucha gente puede gritar, pero gritar a tono es algo que requiere de mucha práctica y de mucha paciencia. Cobain lo dominaba porque siento que así es como empezó él a cantar, ¿no? Y bueno, ya que vimos todo, me gustaría hacer el siguiente experimento. Vamos a escuchar la grabación sin micrófonos ambientales. Le vamos a quitar el ambiental del bajo, los ambientales de las voces y los ambientales de las baterías. Y después de eso vamos a meterlos de golpe para que veamos cómo cambia el sonido o cómo sonaría este disco si fuera grabado por alguna otra persona que no usara estas técnicas de grabación, ¿no? Desafortunadamente, por cuestiones de copyright, no puedo meter más de 5 segundos del track. Entonces, si quieren estos tracks, si quieren ustedes jugar con esto y hacer sus propias mezclas o incluso utilizarlas como backing tracks, les dejo el link de la página de pepismusic.mx. Se pueden meter por ahí, hay una sección de YouTube y ahí pueden descargar toda esta sesión para que se pongan a jugar con la grabación, ¿no? Incluso pueden grabar sus voces encima, pueden grabar sus guitarras encima, lo puedes usar de backing track para grabar tus baterías, etcétera, etcétera. Todo lo que quieras hacer, lo vas a poder hacer con esto, ¿no? Estoy quitando las guitarras desafinadas porque siento que no son útiles para este ejercicio. Y bien, así se escucharía la canción sin ningún efecto ambiental. Y así se escucha ya con todo lo demás. Una diferencia bastante, bastante grande, ¿no? Pues bien, no los quise aburrir con cosas técnicas, aparte de que Nirvana no es así como que una banda muy técnica, y me quise enfocar más en el sonido que alcanzó Steve Albini al hacer esta grabación. Entonces ojalá les haya gustado. Si quieren que haga alguno otro de estos, se me hace que esto lo voy a hacer por ocasión única, pero si quieren alguna otra, pues déjenlo en los comentarios y a lo mejor ahí lo podemos hacer. No quiero que se me enoje Soundtrack, ni le quiero estar robando el mandado, así que ojalá hayan disfrutado este video. Si no están suscritos, ya vamos a llegar a 100,000 suscriptores. Ojalá este video no haya estado muy largo para ustedes, en dado caso de que sí, pues no lo tienen que ver. Si no les gusta Nirvana y si sienten que Nirvana está sobrevalorado, tomen esto más como una apreciación al sonido de Steve Albini que como una apreciación a Nirvana, ¿no? Que las dos cosas para mí son bastante interesantes. Síganme en Instagram, suscríbanse al canal, es una orden. Soy Pepis y bye.